miren ustedes a quién nos hemos encontrado en estos premios de Andalucía Emprende, a un todo, un bloguero, y un bloguero de estos de YouTube, un youtubero de... ¿Qué edad tiene usted? Porque esto es de niño de 20 años, ¿cómo se le ocurre a usted meterse bueno, en esto? 22. ¿Quién le lleva a usted a esto de YouTube? Mi nieta, Estel, que era youtubera y me hacía vídeos, y de buena primera me dicen, preguntan más por ti que por mí. Digo, entonces eso será por algo, yo quiero una cadena de esas, venga. ¿Y qué le...? Cuéntenos usted un poco qué es lo que hace este. Atrapa a tu abuelo. Viajamos. Ah, que viajan. Hemos estado en Florencia, hemos estado en Vietnam, hemos estado visitando Portugal. Ahora tenemos un proyecto de ir a Finlandia a ver la casa de Papá Noel. Queríamos ver la aurora boreal, pero la aurora boreal es mucho rollo. Ay, hay que estar esperando. Digo, bueno, la casa de Papá Noel nos la quitarán de lugar, vamos. O sea, y después de eso, pues, guiso, hago una tortilla de patata, que no vea, hoy no vea cómo está eso. Hago gazpachuelo, hago un buen arroz con conejo. Pero le para la gente a usted por la calle y todo para preguntarle. Me preguntan y algunos para que los invite. Para que lo invite a los viajes. Hombre, a los viajes y a comer. Si usted necesita, aparte de su nieta, que le acompañe a alguien, nosotras nos ofrecemos ahí a ver la casa de Papá Noel también. Uy, ya, buena cosa habéis hecho. Mi nieta ahora está en Bolivia. Madre. Si yo no he dicho ya la fecha en que voy a ir a veros allí, pero para que ella venga y grabe. Voy a preguntarle cuándo vuelves de Bolivia y dos días más tarde estamos a veros allí. Pero usted se la ingenia bien con esto de buscarse los vídeos en YouTube, porque hay muchos, bueno, le voy a decir abuelo porque usted lo ha dicho, ¿eh? Hay muchos abuelos yo que no dicen... Yo soy abuelo, yo tengo las rodillas. Ahora subiendo tantas escaleras ya estaba yo diciendo, no veas tú el ascensor que no funciona. Pero ahora hay recambio, eso le ponen a usted una rodilla nueva en rodilla? Dos días. No, yo no quiero rodillas, yo las mías... Es como si quiere cambiar mi cabeza. Mi cabeza es la mía. ¿Cómo voy a ponerme yo en la cabeza de otro? Pero usted se prepara esto de los vídeos, le dice su nieta, abuelo, ponte nada. Ahí que te grabo. Nosotros, es espontáneo, lo mismo que tú ahora. ¿Y usted en qué ha trabajado antes cuando tenía, bueno, así más jovencito? Yo he trabajado de todo. O tú no te puedes imaginar. Los jóvenes de hoy no saben la vida que tienen. Con 13 años... Yo cortaba leña y hacía astillas y lo vendía a 20 céntimos de pesetas al kilo, yendo para que las mujeres pudieran encender la candela para cocinar. Porque entonces ni había petróleo todavía, ni había gas. Entonces y había árboles de chiripa. Y los árboles sí, y los árboles los cortaba yo para la leña. Bueno, quedamos... Y los cortaba y hacía algo más. Porque cuando tienes que trabajar para comer, con 13 años, le cogía la vuelta al guardia de la obra y más que un día que no tenía árboles, me llevaba un tablón y lo hacía astilla. ¿Le parece a usted bien que para seguir esta conversación tan interesante se venga usted un día a Benaví y nos lo sigue contando allí con un buen plato de comida por delante? Hasta con, en Benaví nada más que por el gozo de ver el panorama que vosotros tenéis por aquella carretera estrecha para llegar al pueblo. Y después en cualquier parte del pueblo te ponen unas tapas que quitan las tapas del sentido. Para comer Benaví, lo mejor de toda la provincia de Málaga. Pues ya tenemos una cita. Ya tenemos la cita en cuanto venga mi nieta de Colombia, porque si yo le digo que... ¿La quitamos del medio ahora? No, hombre, no. Yo me he apuntado al viaje, pero con Esther también. Y los voy a llevar a ellos dos para que ya aprovechen y digo, para que veáis por mí, vaya a promocionar vuestro producto. Anda que no. Bueno, pues ya quedamos en eso. De acuerdo. Y ya sabes, nieta viajera, tú, Lique, siempre, ¿eh? Siempre.